otra vez con ustedes a través de la tecnología, a través de la internet y la magia de la televisión. Esto es Visión HD, Canal 21 en el municipio del Ceibo y Canal 20 en el municipio costero de Miches, capital del progreso de la provincia de El Ceibo. Para un servidor, Frank Félix Domínguez, es más que un honor acompañarles nueva vez en este su programa Visión Matutina para compartir con ustedes las noticias, los análisis, los comentarios sobre los temas de actualidad en lo que tiene que ver con lo local, regional, nacional y, por qué no, en el plano internacional. Vamos de inmediato a iniciar, como siempre debemos hacerlo, poniendo en primer lugar al Creador del cielo y de la tierra, al dueño del oro y la plata, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer el Salmo 27, que lo tenemos en pantalla, señor director, y dice de la siguiente manera el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vamos a leerlo nueva vez. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando confiamos en Jehová, cuando tenemos la certeza, la plena seguridad de que Dios está con nosotros a través de la oración, de un acercamiento, de llevar una vida acorde a su voluntad, definitivamente que no vamos a tener ningún temor. Las vicisitudes y las calamidades que se nos puedan presentar en un determinado momento en nuestras vidas, que son casi todos los días, tenemos una prueba, tenemos una persona que se deja usar por el enemigo para que nosotros podamos caer en situaciones y podamos realizar acciones, valga la redundancia, que no les agradan a Dios, como pelear, como enojarse, el enojo es malo. No debemos caer en el terreno del enemigo. Confiemos en Jehová y jamás vamos a temer a una enfermedad. No vamos a temer a cualquier persona que nos quiera dañar física o moralmente. Confiemos en Jehová, que Él es ese tronco, ese árbol fuerte como una caoba, que el que se arrima a ese árbol, a esa sombra, pues jamás será desamparado. Ese manto santo que cubre a los seres humanos jamás nos va a abandonar. Jesucristo en la cruz tuvo un momento de duda, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así salió victorioso, aún así Dios Padre se glorificó en Él para salvar al mundo. Estábamos al borde de la perdición y mandó a su Hijo unigénito, su único Hijo, a padecer, a ser escupido, a ser difamado, humillado y finalmente asesinado. Y aún así, su amor fue tan grande que nos perdonó y dio su vida para que nosotros seamos salvos. Gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y bendice a todos y cada uno de los televidentes que nos están sintonizando en este su programa Visión Matutina. Amén. Miren, las lluvias se han intensificado en las últimas horas en todo el territorio nacional. Es tanto así que el COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, ha tenido que elevar de 10 a 18 provincias en alerta o roja o amarilla o verde. La mayor alerta es roja, luego le sigue amarilla y posteriormente verde. Vamos,
Según ese gráfico, vamos a ver cuáles son esas provincias que se encuentran en los diferentes niveles de alertas. En alerta roja, como ustedes pueden observar en el gráfico, se encuentran las provincias Santiago Rodríguez, especialmente Guayabito, y la provincia Montecristi, especialmente Martín García, Manga y Cruce de Manga. Esas son localidades de esa provincia. En alerta amarilla están Elías Piña, Santiago, La Vega, Valverde, Sánchez Ramírez, Espaillat, Puerto Plata, el Distrito Nacional, Santo Domingo y Monseñor Noel. En alerta verde se encuentran María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Dajabón, San José de Ocoa, Duarte y nosotros acá en la provincia de El Seibo. Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que producen altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios, ríos en las provincias bajo alerta. También a las pequeñas y frágiles embarcaciones estar alerta para no aventurarse mar adentro por esta situación de las lluvias. Es una vaguada que está incidiendo en el territorio nacional. Ha llovido mucho, señores. Aquí en El Seibo no se anda inundando. Sin embargo, hemos tenido situaciones en dos sectores, Jinandiana y Capotillo. Jinandiana, la calle 10, lo que conocemos popularmente como Cantamaco, toda esa periferia del río Seibo, que queda en la zona norte de Jinandiana, en la zona norte de esta ciudad del Seibo. Sabemos la situación que hubo con la tormenta María e Irma en el año 2016, 2017 me parece, en el 2017. Hubo una inundación, señores, que hacía alrededor de 60 años, 50, colega, ¿verdad?, que no transcurría. El río Seibo fue represado por el Soco y ya ustedes saben lo que eso devino. La historia está ahí. Pudimos ver con nuestros propios ojos el drama que vivieron muchas de esas familias, donde todos sus ajuares fueron arrastrados, fueron ya dañados en su totalidad por esta crecida, por esta inundación. Gracias a Dios, nada humano que lamentar, pero los daños materiales fueron cuantiosos. Y gracias al señor director por esas imágenes, muy, muy diligente. En lo adelante, esto que vivimos en Jinandiana y Capotillo debe llamarnos a una reflexión tanto a las autoridades como a los residentes de las mismas. ¿Por qué? Pero yo recuerdo que un día antes de entrar a la provincia del Seibo, el huracán Fiona, las autoridades tenían que trasladarse a Jinandiana, Capotillo, a esas zonas con altos niveles de vulnerabilidad y riesgo. Y que a decirle a esas familias que salieran del peligro. Pero no, yo entiendo que ante lo vivido hace apenas 5 años, 5 o 6 años, ¿verdad? 5 años, todavía no hacen 6 años de los estragos de Irma y María. No hay que decirle a esa gente de Jinandiana, entiendo yo, que el peligro les acecha cada vez que se pronostica un fenómeno atmosférico. Tienen las autoridades que ir con la fuerza pública a decirles, miren, ustedes están en peligro, usted señor, usted señora, sus niños, los ancianos, toda la comunidad. Eso es de parte de la comunidad, ¿verdad? La cuota, el papel que deben jugar los comunitarios, que son los
afectados directamente. Ahora, de parte de las autoridades, idear un plan a ver cómo se reubican esas familias. Ahora que el presidente Luis Abinader tiene un plan de viviendas, ojalá que aquí en el Ceibo se pueda construir un proyecto habitacional para reubicar a esas familias que se encuentran en la margen de los ríos Soco y Ceibo. Porque la historia está ahí, señores, los resultados están ahí, son palpables, mírenlo en su propia pantalla. Mi mamá dice que el río por donde pasa una vez, vuelve. Y mi abuela paterna me dijo una vez, doña Saro, que el río en los años 60 llegó al play de Jinandiana, ese río. Sí, a finales del 70, por ahí, ¿verdad? 79. Ah, pero eso fue por ahí, por el ciclón David. Por el ciclón David. Mi abuela me dijo, ese río llegó al play de Jinandiana. Ya ustedes pueden saber. O sea que todo eso ahí, toda esa área, es zona, es terreno del río. El río tiene los papeles de la calle 10 de Jinandiana. Tiene título de propiedad. Pero ustedes ven cada vez que hay una crecida, hace lo que quiere por ahí. Un plan para tratar de reubicar a esas familias que se encuentran en peligro aún. Gracias a Dios que cuando ese río se metió ahí, que también se llevó la pared de la escuela Severina Cerda de Mota, fue represado aún más, porque el puente hacia Caciquillo, también con los árboles que arrastró, represó un poco también, y ya ustedes saben, eso fue una presa desbordada ahí en Jinandiana. Donde vive el profesor Ícaro Valdés, eso llegó al segundo nivel. En F. Castillo Motopréstamos, valga la publicidad, todos esos motores, esas motocicletas fueron inundadas. Se dañaron porque el río tapó todo eso. Ni se diga en Capotillo los estragos que causó. De manera que la responsabilidad es de parte y parte, tanto de las autoridades como de los comunitarios. En este país, Balaguer, todos los presidentes han tratado de salvar a muchas familias de esos peligros, de los fenómenos atmosféricos, pero el tigreaje dominicano siempre se impone. ¿Qué tuvo que hacer el presidente Danilo Medina con la nueva barquita? Bueno, lo que hay que hacer en Jinandiana, si a esas familias se les reubica, se le da una nueva vivienda. Con el tractor, con un camión y una retro parada frente a la casa, se sacó el último ajuar de esa casa. Venga la retro a desbaratar todo, la casa. Solo a dejar el solar y a militarizar eso por un tiempo ahí. Porque Balaguer aquí hizo muchísimos proyectos habitacionales, la gente viviendo a la orilla del río, ¿y ustedes saben qué hacían? Agarraban o vendían o alquilaban el apartamento que le dio Balaguer nuevo y volvían a la orilla del río. Y gobierno tras gobierno, hay gente aquí que vive de eso. Mire, yo conocí una señora, familia de una hermana paterna que falleció hace días, que vivía de eso, tenía como tres casas, que se la dio el gobierno y volvía ya a la ciénaga y a la orilla del río. Y así, no solamente ella, muchísimas familias, muchísima gente en la capital y otras provincias hacían eso, porque no había un plan de prevención como se hizo con la nueva barquita. Lo mismo hay que hacer en Jinandiana. Usted se le va a dar una vivienda nueva, vamos a desbaratar eso ahí es zona del río, zona de riesgo, eso es zona verde ahí, declararlo
la Dirección Provincial de Medio Ambiente asumir esa zona ahí como zona verde del río, área verde del río, del río Soco y Ceibo. Eso es lo que hay que hacer. Pero definitivamente esas familias que están a las orillas, en la calle 10, la calle donde vive Modesto también por ahí, Modesto Vicioso, deben ser reubicadas en un posible proyecto habitacional que haga el presidente Luis Abinader a través del Ministerio de la Vivienda en la provincia de El Ceibo. Estar alertas, estar pendientes sobre el comportamiento de esta vaguada y los niveles de alerta que van a emitir y posiblemente, si El Ceibo cambia de verde a amarilla, ya ustedes saben que hay más riesgos de que más lluvias, más inundaciones, y ojalá y que no lleguemos a alerta roja como en otras ocasiones. Ojalá y que no, que Dios nos ampare. Bueno, miren, tenemos imágenes, gracias a nuestro amigo Ancho, de la capital. Miren cómo se encuentra a propósito de las inundaciones, señor director, ahí le estoy enviando. ¿Cómo se encuentra la capital? ¿Hasta dónde han llegado las lluvias? En la capital, señores, cada vez que llueve, es en serio que llueve. Santo Domingo y el Distrito Nacional tienen un serio problema con lo que tiene que ver con el drenaje pluvial. Y todos los alcaldes que han pasado por ahí no han podido con eso. Miren cómo está la capital. Ahí se dice que cada vez que orina un borracho, se pone así. Imagínense la cantidad de lluvia que ha... Colega, les voy a reenviar ese logo otra vez, en PNG. La cantidad de lluvia que ha caído en la ciudad capital. Miren eso. Esos vehículos están sufriendo ahí. Quizás no lo sienten ahora, pero eso es como cuando usted le da una pela de palo que la siente al otro día. Eso destruye esas inundaciones, los vehículos. Así está la capital. Por si usted tiene algún viaje hoy allá, tome las precauciones del lugar. Guíese de los GPS, de las aplicaciones de tránsito, de viales, para que no se encuentre con una laguna de estas y su carro, su auto, su vehículo quede varado en una de estas calles que se encuentran en esta situación, totalmente inundadas. Hasta, señores, a un hospital que recientemente inauguró el presidente, porque la lluvia no tiene que ver que si es nuevo, si es viejo. Si está en una zona de vulnerabilidad, se va a meter. El presidente Danilo Medina una vez lo dijo con el asunto del Morgan, que se metió el agua también, recientemente inaugurado. Y bueno, que el agua busca por dónde salir. Eso no ha pasado simplemente con ese hospital que inauguró el presidente Luis Abinader, con Danilo, con Leonel, porque es que son inundaciones. Y si se inundó esa área ahí, porque un hospital no se va a inundar. Así está la capital. Atención, repetimos, si usted tiene pensado dirigirse, viajar a la capital, así está la misma. Gracias a nuestro amigo Ancho. Déjame ver. Miren, la Junta Central Electoral rechazó, señor director, al menos 46 propuestas de reconocimiento de movimientos y partidos políticos. Yo soy de pensar, y miren que tengo un alto sentido de democracia, yo creo en los partidos políticos como la base democrática de cualquier estado. Pero yo tengo la firme convicción que el Estado dominicano debe regular los procedimientos para los que ya están conformados, los que ya están reconocidos, inclusive a los tradicionales partidos políticos, como a los partidos emergentes, los pequeños.
Señores, lamentablemente en República Dominicana todo el que no quiere trabajar aspira a poner un partido político. Eso es así. ¿Por qué digo esto? Porque vemos gente que vive de eso. Partidos, señores, que no sacan la gata a orinar, y si la sacan no orinan en los procesos, en los torneos electorales. Aquí se debe endurecer, señores, y miren que estoy a favor del tri y hasta del bipartidismo. Estados Unidos, que es una de las democracias más corpulentas, más fuertes, más robustas, tiene solo dos partidos políticos. ¿Y eso debilita la democracia? ¿Ha debilitado la democracia de los Estados Unidos? Lo que pasa es que aquí hay una rumba de gente viviendo del erario público a través del dinero que aporta el Estado Dominicano a esos partidos. Aquí hay un partido, aquí hay hasta partidos familiares, un partido familiar. El de los Vinchos es un partido familiar de ellos, es un partido de ellos. Y ellos viven de, además del derecho, viven de lo que recibe de la Junta Central Electoral ese partido. Y eso no debe ser. Luego vienen con el chantaje de que no, que la democracia. ¿Pero cuál democracia? Si ustedes lo que le están es, de manera indebida, de manera incorrecta, están chupando de la ubre del pueblo dominicano, de la teta nacional. La Junta Central Electoral mes por mes tiene que mantener a esos partidos que no sirven para nada, que no ejercen ninguna función, que no tienen gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí el partido que no saque tantos votos, porque fíjense algo, señores, aquí viene una propuesta de partido político. Los requisitos: que tengan un local en los 31 municipios cabeceras de la República Dominicana. Tantas firmas notariadas, legalizadas. Ok, y después que lo reconocen, aquí hay partidos que ni tienen ni han conservado ni siquiera los mayoritarios locales en los municipios cabeceras, mucho menos en los demás. Y eso la Junta tiene que darle seguimiento. Decir, mire, usted tiene que sacar tanta cantidad de votos o va a perder su personería jurídica. Y ya. Son partidos que lo que sirven es para negociar la mayoría, la gran mayoría, no todo, ¿verdad? Porque hay partidos emergentes que sí realizan, que sacan una cantidad de votos. Por ejemplo, miren, el partido de Guillermo Moreno, está bien que no va para parte, Guillermo, pero ha sacado una cantidad de votos, ha sacado hasta 70 y pico de mil, 80 mil votos, y tiene representación en el Congreso. Pero hay partidos que ni representación en el Congreso, que los que están ahí arreguindados de los partidos grandes, y lamentablemente esos partidos grandes tienen que sacrificar legítimas aspiraciones de adentro, di que para dárselo a un partido que no representa nada, que al final cuando le cuentan los votos no sacaron ni lo que sacó un vocal de un partido grande en un distrito municipal. Y eso debe ser regulado en nuestro país. Los legisladores deben trabajar para ello. Aquí tiene que aprobarse una ley de régimen electoral y una ley de partidos políticos, no como esos adefesios jurídicos que aprobaron por populismo la oposición de entonces con el gobierno, con los políticos y los legisladores. Es un adefesio jurídico demostrado, porque eso no sirvió para nada. Decirme a mí que si yo voy a unas primarias internas por un partido político, pierdo y decido abandonar esa organización, que yo no puedo participar, que se me va a violentar el derecho a elegir y ser elegido, principalmente a ser elegido, por un asunto de una ley. ¿Y cuándo usted ha visto que una ley está por encima de la Constitución? Por encima de la Constitución, nada. Es la ley de leyes, la Carta Magna.
Eso ni siquiera tuvo que llegar el asunto, el tema de Leonel en el año 2019, 2020. No tuvo que llegar ni siquiera al constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior Electoral, presidido entonces por el actual presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, interpretó y sentenció que sí, que Leonel podía participar. Entonces, quedó demostrado. Y muchísimos candidatos en las localidades. Miren, por ejemplo, aquí hubo candidatos a regidores, a alcaldes, que fueron por el PLD y después se fueron por otro partido, por la Fuerza del Pueblo. Y eso es correcto, porque la Constitución se lo permitía y se lo permite aún. De manera que aquí se deben sentar los políticos, los líderes, la clase política responsable, reunirse para consensuar una ley de régimen electoral y ley de partidos y movimientos políticos que esté acorde con la Constitución, con los nuevos tiempos y con los requerimientos para que usted sea un partido político competitivo, no un vago que quiere poner una organización política para que su familia y ellos vivan de eso. Que, señores, se le deja de dar a los partidos políticos como el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Reformista y el PRD, que real y efectivamente son los verdaderos pilares de la democracia. No, ustedes son pilares de la vagancia, son pilares ¿de qué? De vivir a costa del Estado Dominicano y a costa de esos partidos mayoritarios. ¿Qué pasa cuando un partidito de esos se va solo? Pues no sacan nada. Por eso ustedes lo que siempre se van aliados con un partido grande. Y la Junta Central Electoral lo que tiene que darle a esos partidos grandes, no, tiene que dejar de dárselo para a esos partiditos que no van a hacer nada con eso. Hacen un aguaje, ponen dos o tres afiches, vota por fulano, vota por Perencejo, pero que no sacan nada. No sacan nada. Cuando vamos a los resultados, a las estadísticas de cuál ha sido su comportamiento electoral, así empírico, y eso debe ser regulado. Y seguirán siendo rechazados movimientos, y ojalá y que la Junta de 58 rechazaron 46. Los demás, la mayoría, la gran mayoría, van a correr con la misma suerte. Aquí hay que sacar de circulación partiditos bisagras en vez de aprobar partidos que son una carga para el erario público, lamentablemente, que no tienen ni siquiera representación en ninguno de los estamentos de elección popular, que están ahí simplemente para recibir el dinero del Estado a través de la Junta Central Electoral. Ojalá que sí, algún día la clase política y los congresistas se pongan los pantalones y decidan ponerle el frente a esta situación. No más partiditos, ventorrillos, que sirven para chupar el erario público y que no, al final no van a fungir ni van a aportar ni a la democracia ni al buen desenvolvimiento político, nada de eso, sino recibir un beneficio pecuniario. Vamos a nuestra primera pausa y en breve retornamos con más temas en este su espacio Visión Matutina. Fran Félix Domínguez, Junior Hernández el Coyote en los controles. Quédese con nosotros. Este domingo 28 de mayo, Día de las Madres, me llevo a mi mamá a cenar para el Gran Taíno, al lado del Ayuntamiento del Ceibo. Ven y trae a mamá a degustar del más exquisito y variado menú, con unos precios que te sorprenderán.
Ven y hazla sentir más especial de lo que es. Trae a tu madre a cenar al restaurante El Gran Taíno, al lado del ayuntamiento. Este domingo 28 de mayo, Día de las Madres, desde las 6 de la tarde. Tendremos rifa de regalos gratis para las madres presentes. Me llevo a mi mamá a cenar para El Gran Taíno, al lado del ayuntamiento. Este domingo, Día de las Madres. Mamá, perdóname las veces que te traté mal. En el día de hoy hacemos la entrega efectiva de El Cariñito. El Cariñito. Ese cariñito consiste en un bono a las madres dominicanas en su día, como lo dijo Gloria. Este bono por 1.500 pesos está destinado para favorecer a 1 millón de madres dominicanas que han tenido que enfrentar situaciones de necesidad como consecuencia de los efectos del alza de precios a nivel internacional. Este bono madre 2023 es un reconocimiento a la resiliencia de las madres dominicanas que han sabido superponerse a las dificultades del momento y viene a contribuir con el bienestar económico de los hogares en condiciones de vulnerabilidad. Este cariñito, que es un bono madre 2023, forma parte de las acciones y medidas del gobierno para afrontar la crisis económica actual y que será entregado a través de diversas plataformas, como ya explicó Gloria, entre las que haremos uso de mecanismos de transferencia a través de las cuentas de ahorro, de las remesas de Banreservas y de la plataforma de pagos digitales Mío, conjuntamente con las tarjetas del programa Aliméntate de Supérate. Estimados ceibanos, quiero invitarlos a unirse al Partido Revolucionario Moderno y continuar aportando a nuestro Plan Nacional de Crecimiento. Como partido, hemos demostrado ser la fuerza política más grande del país. Y para seguir asegurando este liderazgo, necesitamos de tu participación y compromiso. Inscríbete hoy en el Partido Revolucionario Moderno y sé parte de la transformación que nuestro país necesita y que inició hace cerca de 3 años con la elección de nuestro presidente Luis Abinader. Juntos podemos lograr grandes cosas para nuestra provincia y para toda la República Dominicana. Yo creo en ti, yo creo en el PRM. Estamos de retorno con su espacio Visión Matutina. Miren, ayer el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, estuvo presente en la misa del novenario por el alma de la madre del candidato presidencial de esa organización política, Abel Martínez. Ustedes saben que Danilo Medina fue diagnosticado con una situación de salud, cáncer de próstatas, hace apenas 2 meses. Y se encontraba en la ciudad de Miami, Estados Unidos, recibiendo el tratamiento, la radioterapia. Vino a cumplir con ese compromiso personal con Abel Martínez. Y la prensa recoge que se ve renovado a pesar de su condición de salud. El presidente Danilo Medina dijo que se siente bien, pero que en realidad no está bien, obviamente. Tiene una enfermedad que, si bien es cierto, la puede rebasar mediante un tratamiento y lo bueno de eso es que pudo ser detectada a tiempo. Y eso amplía el margen de posibilidad de cura. El presidente Danilo Medina está en una situación, ha pasado por calamidades. Sus hermanos guardan prisión por acusaciones de corrupción de parte del Ministerio Público.
su guardaespaldas principal, el general, mayor general Adam Cáceres, y posteriormente se le diagnostica esta enfermedad. Él dijo también que se va a reintegrar a las labores del partido, inclusive que estaría en condiciones de salir a apoyar al candidato presidencial Abel Martínez. Bueno, ojalá y que se siga recuperando Danilo Medina. Desde aquí le auguramos y le deseamos lo mejor. Lo cierto es que en cuanto a lo político, ya saliendo de lo personal, es cierto que el candidato del PLD se ha visto un poco recogido y se habla también de discrepancias en cuanto al manejo de la campaña con el jefe de campaña Francisco Javier García. El PLD no termina de salir de una situación cuando ya está inmersa en otra. Aquí mismo en el Ceibo, el PLD tiene una situación difícil. ¿Por qué? Porque su principal activa política, Kenia Mejía de Bisonó, se rehúsa tanto a dirigir como a ser partícipe. Ella entiende que le han usado, y yo creo que sí, porque el PLD se ha ensañado contra ella, le ha hecho perder 2 torneos electorales en el año 2016, todo el mundo sabe lo que sucedió aquí con el tema del PUM, y eso vino del mismo PLD, de la alta dirigencia del PLD, y en el 2016, en el 2020 lo mismo. Vaya y venga el asunto de la ola de cambio, pero la alta dirigencia del PLD traicionó a la candidata a senadora en el 2016, que fue Kenia Mejía de Bisonó, y la traicionaron también en el 20. Aquí todo el mundo sabe que hay un grupo que dirige el PLD que es aliado del senador Santiago Zorrilla, y que en esos 2 procesos electorales se han manejado de la mano, tras bastidores, ¿verdad?, por debajo de la mesa. Aquí todo el mundo sabe eso. Entonces, eso tiene muy inconforme a doña Kenia Mejía de Bisonó, con su razón. Yo le doy toda su razón, porque ven acá, si en un grupo tú lo que me des palo a mí, puñaladas por la espalda, porque yo... ahora, ¿verdad? Y déjenme decirle algo, Kenia, ustedes saben que goza de una situación económica que no es porque entró a la política desde el año 2006, es familiar, viene de una familia económicamente acomodada en esta provincia del Ceibo. Pero ahora saben que Kenia, como en el PLD no hay recursos, la dirigencia no tiene recursos, quieren que ella se haga cargo de la campaña, que gaste de su dinero, pero que esos mismos grupos que le metieran el pie para que se fuese de boca, como en efecto lo hicieron. Ahora Kenia es la salvadora del PLD. Yo comprendo esa posición de ella, porque no es verdad que usted va a estar amarrando nueva vez, dejándose utilizar por esos grupos que siempre la han traicionado, que han apostado a su derrota. Otro tema es que si ella hubiese permanecido como diputada, todavía lo fuese. Pero bueno, fue su decisión, que en su momento uno mismo dijo, ¿y por qué no? Ante situaciones tan adversas, principalmente en el año 2019, te viene de perder una senaduría en el 16, vuelva otra vez a aspirar a una diputación, que no es verdad que le iban a ganar a lo interno esa diputación a Kenia, porque viene de sacar 2 veces 13.000 votos, y allá arriba en el PLD lo saben. Entonces ahora el PLD no tiene ni candidato a senador, ni alcalde. Tienen una situación totalmente difícil, no saben cómo manejar la campaña. Inclusive Abel iba a hacer una visita aquí al Ceibo y tuvo que suspenderla por esa situación.
que quieren que Kenia, después que la maltrataron, que la pisotearon, que la traicionaron, que la apuñalearon varias veces por la espalda, ahora sí tiene que echarse el PLD en el hombro, económica y políticamente. Así sí es bueno, Julianita, ¿verdad? Oh, y antes no era la mala, antes no había la que, no era la que había que meterle el pie para que se vaya de boca, la que se creía la líder del PLD, la que no iba para parte. O ahora sí es la líder del PLD, ahora sí quieren que Kenia dirija, ahora sí quieren que Kenia sea la que lleve el PLD. Así no. Yo siempre voy con la justicia, con lo justo. Kenia, que es una persona que goza de mi aprecio personal, y ella lo sabe, a pesar de que en estos momentos yo estoy en otras lides políticas, estoy en el PRM y ella se quedó en su PLD, que hace mucho debió dejar esa vaina, abandonar el PLD. Y digo esa vaina no como partido político, porque jamás ustedes me verán hablando en contra de que, sino de la dirigencia, de ciertas acciones de dirigentes. Yo no critico al PLD, el PLD hizo muchísimo aquí en el Ceibo, en el país. Porque si yo lo hago con el PLD, ¿qué no voy a hacer luego con el PRM? ¿Eh? No, yo no soy así. Pero reconozco que no el PLD, sino acciones que cometen dirigentes que en definitiva dañan al partido, al PLD, y lo han mantenido embromado con Jota. Porque traicionar, apuñalar a una candidata de un partido para que pierda y negociar con candidatos de otros partidos, eso es dañar al mismo partido. Entonces, ahí, si la dirigencia, alta dirigencia está dañada, está dañado el partido. Eso es así. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a llevar a los muchachos. Nos vemos el lunes, señores. Los viernes estaremos del día libre. Vamos a ver si una iglesia se hace cargo para aportar, ¿verdad? Donar este espacio los viernes a una organización religiosa, porque debemos también dar espacio a Dios. Nos vemos el lunes. Gracias por acompañarnos. Dominicanas y dominicanos, está con nosotros en el Club San Carlos el excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. A su lado, la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, señora Raquel Peña. Con esta alegría, con estas banderas tricolor moviéndose, llenos de entusiasmo, estamos aquí en San Carlos, en el corazón de nuestra ciudad de Santo Domingo, para compartir una ocasión especial con nuestras queridas madres, mujeres brillantes, valientes, trabajadoras, mujeres dinámicas, de armas a tomar. Mujeres poderosas que hacen que las cosas pasen y que están dispuestas a sacrificar lo que tienen y lo que no tienen por el porvenir de nuestros hijos y de nuestra familia. Mujeres dominicanas, mujeres queridas, sean todas bienvenidas a esta actividad especial hecha y pensada para ustedes. Hoy le decimos que vivan las madres y ustedes dicen que vivan nuestras madres, que vivan estas mujeres trabajadoras de grandes valores, mujeres brillantes de armas a tomar, mujeres que dan el todo por el todo, por sus hijos y por sus familias. Y aquí estamos
todos reunidos este 22 de mayo a la vuelta de la esquina el Día de las Madres, pero como bien sabemos no se celebra un solo día. Celebramos a nuestras madres en cada ocasión y hoy nos vemos las caras en el Club San Carlos para celebrar buenas noticias de parte del gobierno de la República Dominicana. Así que señoras, señores, quiero pedir por favor, amigas y amigos, que en este momento todos nos pongamos de pie. Vamos a cantar a todo pulmón nuestro glorioso himno nacional. Nuestra bandera dominicana con esa alegría, celebrando nuestra patria, les invitamos en este momento a acomodarse en sus asientos para poder dar inicio a este acto y lo hacemos saludando al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República. Señora Yadira Enríquez, directora general del Plan Social de la Presidencia. Señora Gloria Reyes, directora general del programa Supérate. Señor Samuel Pereira, Administrador General de Banco de Reservas. Saludamos también a la señora Amada Mansueta, Viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer. También forma parte de nuestra línea de honor el señor Edgar Félix, Director General de Comedores Económicos. Señor Catalino Correa, director general de la Administradora de Subsidios Sociales. Señor Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Señor Iván Hernández, director ejecutivo de INESPRE. Señor Venancio Alcántara, director general de Migración. También forma parte de nuestra línea de honor la señora Luz Estrella, subdirectora administrativa y financiera de los comedores económicos. Señor Alex Mordán, director ejecutivo del programa Oportunidad 1424, en representación del señor Tony Peña, director del gabinete de Política Social del Gobierno de la República Dominicana. A todos los servidores de la Nación que nos acompañan en esta tarde, autoridades locales, madres beneficiarias, este aplauso es para ustedes. ¡Que vivan nuestras madres! Así mismo, los medios de comunicación, gracias por estar aquí, como de costumbre. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Iniciamos este acto poniendo este espacio, estas madres ejemplares y todo nuestro país
en manos del Todopoderoso. Quiero pedir que por favor nos acompañe en este podio el padre Arturo Pichardo Díaz, párroco del Divino Niño, a quien recibimos en este momento. Señoras, señores, recibimos a nuestro querido padre. Buenas tardes. Vamos a invocar al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, que pasó haciendo el bien, esté con todos ustedes. Dios es amor. Queriendo hacer a los hombres partícipes de su amor, envió a su Hijo al mundo para auxiliarlos y ayudar amorosamente a los afectados por la enfermedad, por la invalidez o la adversidad. Y Cristo mostró un amor tan grande a sus hermanos que consideró como un hecho a sí mismo todo lo que hicieran con ellos. Llamó benditos de mi Padre a las personas compasivas y a los comprometidos. Imploremos, pues, la abundante bendición del Señor sobre estos miembros aquí que se dedican al servicio de las personas necesitadas. Vamos a responder después de cada invocación que yo haga. Enséñanos, Señor, a servir a los hermanos. Cristo el Señor, aguantando nuestros sufrimientos y aguantando nuestros dolores, pasó haciendo el bien, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Repitamos, enséñanos, Señor, tú que te hiciste pobre por nosotros y viniste no para que te sirvieran, sino para servir. Concédenos amar a los hermanos y ayúdalos en sus necesidades. Enséñanos, Señor, tú que en tu obra redentora hiciste un mundo nuevo en el que los hombres se sintieran solidarios uno de otros y se amaran entre sí. Ayúdanos a trabajar con denuedo por la instauración de un mundo, de un modo de vivir auténticamente según el Evangelio. Tú que quieres que todos los hombres y mujeres se beneficien de tus bienes, haz que surjan en tu pueblo personas generosas que, impulsadas por la caridad, se dediquen al buen agrado, a la asistencia de los pobres y los necesitados. Tú que quisiste que la Virgen María, tu madre, fuera también madre nuestra, otórganos su protección para que sintamos continuamente su ayuda desde el cielo. Enséñanos, Señor, a servir a los hermanos. Oremos, queridos hermanos, a Dios, que es amor, para que nos inflame con el fuego de su Espíritu y nos haga fervorosos en el amor recíproco como Cristo nos ha amado. Vamos a hacer un silencio para esta oración que voy a invocar. Bendito seas, Señor Dios de misericordia, que con tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el amor al prójimo. Dígnate colmar de tus bendiciones a estos servidores tuyos que quieren dedicarse y se dedican generosamente a la ayuda de los hermanos. Haz que las necesidades urgentes te sirvan fielmente, con una entrega total en la persona del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Pueden acomodarse en sus asientos. Muchísimas gracias al padre Arturo Pichardo Díaz, párroco del Divino Niño, por sus palabras, por su bendición. De una vez se siente cómo el Espíritu de Dios está aquí presente, ¿verdad que sí? El señor presidente comparte unas palabras con nuestro querido padre Arturo Pichardo Díaz en esta ocasión de celebración que vivan las madres del gobierno de la República Dominicana. En este momento quiero pedir que por favor nos acompañe con las palabras de apertura de este acto. Están a cargo de la señora Yadira Enríquez, directora del Plan Social de la Presidencia, para quien pido este cálido aplauso. Bueno. Buenas tardes. Mujeres. Madres. Qué fina sueno, presidente. Excelentísimo señor presidente. Excelentísima señora vicepresidenta. Autoridades, Samuel, Gloria, comedores económicos, Inespre, todos, Venancio, todos, sean todos bienvenidos, gabinete, bienvenidos a esta tarde, que el jefe de nosotros que no duerme y que trabaja siete, nada más, él trabaja siete días y quiere trabajar 24 horas y los que estamos atrás tenemos que seguirle porque, ¿verdad?, no podemos hacer otra cosa. Qué feliz nos sentimos. Hoy le damos la bienvenida a este gran acto que por disposición de nuestro presidente Luis Abinader hemos preparado con mucho cariño, con mucho amor de parte del programa de ayuda social que ha venido desarrollando el gobierno de la República Dominicana a través de cada una de las instituciones que conforman el Gabinete de Políticas Públicas, tales como son el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, PROPET, Comedores Económicos, Supérate y el INESPRE, entre otros. Todos ellos con el objetivo de agasajar y reconocer a la mujer que cada mañana se despierta con la ilusión, la responsabilidad y encuentra las fuerzas necesarias para que día tras día salir a desafiar todo tipo de obstáculo y construir el bienestar para su familia y para sus hijos. Desde el Plan de Asistencia Social, con el programa Un Plan para Mamá, hemos llevado alegría por todo el territorio nacional, a más de 60 de las provincias, lo vamos a llevar a todo el territorio nacional. El programa busca impactar a más de 400 mil madres de escasos recursos, llevando enseres, electrodomésticos, raciones alimenticias y canastillas para embarazadas. Asimismo, en el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, tenemos en marcha distintos programas para enfrentar la pobreza en los sectores. Llegó el presidente del partido, José Ignacio Paliza. Digo, el ministro administrativo de la presidencia, perdón. A los sectores más vulnerables de nuestro país. Se trata de los programas de entrega de raciones alimenticias con raciones alimenticias con dignidad, hogar equipado, techos de vivienda y ruta de la esperanza, los cuales en conjunto con la asistencia a hogares de niños, a personas de discapacidad, adultos mayores, ONG, iglesias, entre otros, juntas de vecinos. Y a través de estos programas, el año pasado impactamos, óigalo bien, presidente, que usted no lo sabe eso, a más de 17 millones de dominicanos con raciones alimenticias.
solo con las raciones alimenticias. Esto, con menos recursos, en el Cibao decimos echándole agua a la sopa. En este año, al día de hoy, llevamos entregada el 70% más que el año anterior de raciones a esta fecha. Con esto reiteramos el compromiso de nuestro presidente de eficientizar las ayudas, garantizando calidad, higiene, dignidad en cada una de nuestras entregas. En el plan de asistencia social continuamos generando cambios para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas, porque ese es el deseo y la orden que hemos recibido de nuestro presidente, el presidentazo de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Este aplauso y este cariño es para la señora Yadira Enríquez, directora del Plan Social de la Presidencia de la República. Cuánta energía, cuánta capacidad de trabajo. Y ella, como una madre ejemplar, sabe bien de qué, a qué se refieren cada una de sus palabras, por todo el sacrificio, la entrega, la pasión que ustedes y que nosotras ofrecemos a nuestros hijos y a nuestras familias en el día a día. En este momento también queremos cantar y celebrar. Yo quiero pedir que por favor nos acompañe con una presentación artística en este momento, con el aplauso de todos los presentes, la señora Jacqueline Esteves. Quédate. Pareciste así y fue el destino que nos quiso reunir. Algún camino de otro tiempo más feliz te trae de nuevo aquí. Mi vida amaneció y cada luz del universo se encendió en otro rostro. Me dijiste, aquí estoy yo. Y así te conocí y mi vida te ofrecí. Thank you.
madre, el cariñito de la presidencia. 4 años más del verdadero cambio, porque a pesar del COVID, de la adversidad, este hombre ha trabajado. Donde quiera que yo voy, eso es carretera. Que eso es trabajo. Eso es remodelación. Comida. Bueno, de todo, señores. Que Dios lo bendiga. Y lo bendiga a su gabinete, a cada uno. Mi gente, los amo, de verdad. Y bueno, ustedes madres, yo también tuve la dicha. Papá Dios me la dio de ser madre. Y ahí está la mía también. Mi mamá. Mami, párate para que el presidente te vea. Y bonita, presidente. Ay, Dios mío, qué honor el presidente a saludar a mi madre. ¡Qué lindo! Mi gente bella, mi madre Luisa Rodríguez, de manos del presidente, la doctora Yadira More, Yadira Enríquez, de Sánchez Baré. La vicepresidenta también, Raquel Arbaje, wow. Ay, sí, Raquel Peña, tú ves, es que el COVID me dejó media. Me dio COVID 2 veces a mí, entonces me dejó media. Sí, Gloria. Pues yo le canto a mami, a ella le encanta una canción que yo grabé que dice: cada hijo le canta a su madre un pedacito de esta canción. Pero esta dice: el permiso de ser madre Dios te ha dado. Soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. El permiso de ser madre Dios te ha dado. Soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. Soy un ser que por meses, largos meses, tú abrigaste y me llevaste en tus entrañas. Soy un ser que por meses, 9 meses, tú abrigaste y me llevaste en tus entrañas. Me cargaste y me dormiste muchas veces. ¿Cuántas noches de tormentos yo te he dado? Me cargaste y me dormiste muchas veces. ¿Cuántas noches de tormentos yo te he dado? Yo te canto en este día, madre mía. Soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. Yo te canto en este día, madre mía. Soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. Pam, pam. ¡Que viva la madre! El cariñito. Y esta es para las madres ausentes. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue tendido, madre. En las alas de tu alma, madre. O en tu último suspiro, madre. Esa eterna madrugada, madre. ¿Cómo dice? Algo se me fue contigo. Y de este lado no dice nada. Algo se me fue contigo.
algo siento que me falta más. Las raíces de mi vida, madre, en tu vientre se quedaron, madre, en la tierra que tú abonas, madre, algo mío te acompaña, madre. Tierra que tú abonas, madre, algo mío te acompaña, madre, cántela todo. Presidente, yo sé que usted trabaja mucho, pero que Dios lo bendiga. Dice Yadira, gracias. Oh, el aplauso que se repita para Jacqueline Esteves, merecidísimo. Una voz espectacular que nos ha engalanado con estas interpretaciones que nos han tocado lo más profundo de nuestro ser. Jacqueline, hermosísima, un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros y poder escucharte y deleitarnos con tu arte. Gracias de corazón. Y en este momento, en este espacio, para celebrar a nuestras madres, para celebrar el trabajo, el esfuerzo, la entrega, para celebrar cada una de las lecciones que nos han dado a través de los años, sin importar qué tan pequeños o grandes seamos, esas lecciones y esas sabidurías de mamá siempre están con nosotros. Así que continuamos con este acto, que vivan las madres. Y lo hacemos en esta ocasión pidiendo que nos acompañe en este escenario la señora Gloria Reyes, directora de Supérate, quien nos hablará del programa El Cariñito para nuestras queridas madres. ¡Aplauso para Gloria!
Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente. Excelentísima Raquel Peña, nuestra vicepresidenta, a mis colegas de gobierno, en la persona de nuestro ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, a mi estimado amigo Samuel Pereira, que yo creo que merece un fuertísimo aplauso porque ha pasado mucha con nosotros en estos días. Gracias, Samuel, y al Banco de Reserva por ser un aliado incondicional. Y a nuestra querida y admirada Yadira Enrique, un fuerte aplauso para Yadira. Queridas supermadres dominicanas, desde que llegamos al gobierno, y yo diría que desde antes, el presidente Luis Abinader sabía que iniciamos en un contexto muy difícil, en medio de una pandemia, después de un largo confinamiento, que ustedes saben cómo afectó nuestra economía y por consecuencia cuánto limitó a los hogares más vulnerables de la República Dominicana. Por eso, este gran hombre que está aquí con nosotros, no dudó, óiganse bien, nuestro presidente no dudó un segundo cuando llegó al gobierno para invertir el dinero que fuese necesario para expandir los programas de protección social y de apoyo al empleo en nuestro país. Y eso es una valentía del presidente que hoy tenemos que reconocerla. Gracias, presidente, por ese valor, por priorizar a nuestras familias más vulnerables. Pero él no solo se quedó con expandir estos programas que ya existían. El presidente creó nuevos programas, muchos programas, señores, que van dirigidos especialmente a nuestras familias más carenciadas. Y ejemplo de esto es lo que hoy estamos presentando al país. Este cariñito para las madres. Con esto el presidente sigue demostrando ese compromiso con las familias, pero sobre todo con lo que para él es muy, muy importante, las mujeres dominicanas. Mírenlo cómo está rodeado de mujeres aquí. El presidente cree en nosotras, nos apoya y tiene una política que está dirigida especialmente para estas mujeres más vulnerables. Hoy queremos anunciar, y él hablará en detalle, yo solamente le daré algunas pinceladas de lo que es este cariñito o bono de las madres. Miren, 1 millón, oigan bien, 1 millón de madres dominicanas van a recibir este apoyo directo de 1.500 pesos. Gracias al presidente y al gobierno. Ahora, presidente, la pregunta es, ¿cuáles son las madres que van a recibir estas ayudas? Pues les cuento. Ese millón de madres, comenzando por las que están aquí, claro, ¿verdad? Ese millón de madres son 500.000 madres, las madres más pobres de los programas sociales de la tarjeta Supérate, las que son, según el SIUBEN, ICB 1 y 2. El otro 500.000, el otro grupo de mujeres, fueron mujeres seleccionadas con datos del SIUBEN, datos que nos administró el Gabinete Social en sus diversas instituciones, datos de la madre de INAIPI, datos de las jornadas que ha realizado PROPEP en todo el país y otras bases de las diferentes entidades de gobierno para de manera conjunta identificar no solo las madres que ya tenía el SIUBEN, que sabemos que desde 2018 no había actualizado, sino otras tantas mujeres que no estaban registradas en la base de datos del gobierno. Con esto nos estamos asegurando que este bono llegue de manera directa a nuestras mujeres, las que tienen la tarjeta y las que no lo tienen también. En esta ocasión, señores, ustedes saben que este ha sido un gobierno innovador, un gobierno que cada vez trae algo diferente y novedoso. En esta ocasión, este cariñito, este bono madre, será entregado por varios métodos muy novedosos. Y yo quiero que me pongan atención para que escuchen bien. Pónganme atención. Queremos con estos métodos que se haga de una manera más transparente
ágil y eficiente. Y por eso le decía que un aplauso al Banco Reserva, porque ha sido nuestro aliado para lograr eso. Tenemos tres métodos esenciales donde la gente va a recibir el bono del cariñito de las madres. El primero es que todas estas madres identificadas que tienen cuentas en el Banco de Reservas van a recibir una transferencia directa a su cuenta del Banco de Reservas. El segundo es las que tienen la tarjeta Supérate, pues le vamos a poner los 1.500 en la tarjeta adicional. Le está gustando el presidente, parece. Hay otro grupo de mujeres que ni tienen cuenta de banco, ni tienen tarjeta. Entonces le vamos a llegar con un mini mensaje que le va a llegar a su celular, con un código, y usted con su cédula y ese código va a ir al subagente o al banco de reserva a buscar el dinero. ¿Es así, Samuel? Y hay una ñapita que es para las mujeres jóvenes que son más tecnológicas, que es el pago digital de la tarjeta, que va a ser digital con una tecnología nueva de reserva, que es Mío Ban Reserva. Le va a llegar un código, lo van a descargar de una app y con ese código van y compran también. Eso es para las más modernas, o sea que tenemos para todos. Ahora bien, ¿cómo ustedes saben cuáles son las beneficiarias? Además de las que ya están aquí, que son beneficiarias, ¿verdad? Para saber cuáles son las madres agraciadas, podrán acceder a la página de la presidencia, www.presidencia.gob.do, o llamando gratuitamente al asterisco 462, asterisco GOB. Pero para que ustedes vean una cosa muy chula que ha preparado el equipo de comunicaciones, que detalla eso con quizás palabras más bonitas que las que yo dije, yo quisiera que el equipo nos ponga un video instructivo para ver cuáles son estos canales de pago y cómo ustedes pueden recibir este cariñito de las madres. Por favor, adelante. Llegó el cariñito para 1 millón de supermamás como tú. Marca asterisco GOB o entra a la página de Presidencia. Verifica tu nombre y podrás recibirlo a través de Mío de Banreservas. Así, ve al subagente más cercano y ponte en la fila de caja. Al llegar, indica que quieres hacer un retiro de tu cuenta Mío y entrega tu cédula. Le das al cajero tu número de cuenta y el monto que quieres retirar. El cajero te pedirá tu celular, que debe ser el mismo registrado en la app, y recibirás tu efectivo y el comprobante. También puedes recibir tu tarjeta digital para hacer compras y retirar en los cajeros Banreservas. Si es por Remesas Banreservas, recibirás un código vía SMS que podrás canjear en una oficina o subagentes Banreservas. También puedes recibirlo con tu tarjeta Supérate, con la que podrás comprar en la red de abastecimiento social. A través de tu efectivo, recibes un código SMS, lo canjeas en cajeros automáticos o el subagente Banreservas más cercano. Porque mereces lo mejor de nosotros para vivir mejor. ¡Que vivan las madres! Bueno, ahora hay algo muy importante. ¿Desde cuándo podemos usar ese bono, verdad? Todo el mundo quiere saber. Bueno, tenemos dos fechas. A partir del miércoles, todas las que van a recibir el subsidio por el Banco de Reserva en las cuentas y también en el mini mensaje, podrán estar ya este miércoles 24. Podrán identificar ese código y podrán ir a la gente, a su agente o al banco a retirar ese cariñito. Eso es el miércoles. Ahora, las que tienen la tarjeta Supérate, si Freddy Correa, que es el jefe de ADES, me confirma ahora que es así, a partir del jueves 25 podrán utilizarla. ¿Qué usted me dice, Freddy? El jueves 25, confirmado por el jefe de la tarjeta que es ADES, está disponible ese cariñito. Yo solo quiero cerrar, a propósito de mencionar a ADES y a la tarjeta, diciéndole, y aquí con el presidente como compromisario de esto, de que hoy estamos en 11 provincias del país haciendo el cambio de esa tarjeta vieja que no ha traído tanto problema de banda por una tarjeta segura y con chip que el presidente ha autorizado para que todos los beneficiarios de la tarjeta Supérate tengan su pago sin problema. Eso lo estamos haciendo hoy. Y los que tenían sus depósitos pendientes también, el Banco de Reserva nos está ayudando a que esos depósitos le lleguen a su cuenta del banco
para que tengamos tranquilidad y paz en nuestras familias. Porque este es un gobierno que tiene compromiso con la transparencia y la equidad. No vamos a dejar a nadie atrás. Y este bono para las madres es una evidencia de que nosotros pensamos, los que tenemos este sentimiento en el corazón, que el presidente enarbola, pensamos que siempre, siempre está primero la gente. Muchísimas gracias, señores. Wilfred, y la campaña ahora del cariñito para que todo el mundo vea estos videos. Muchísimas gracias. Llegó el cariñito para las supermadres como tú. A ella que tiene el superpoder de hacer crecer a sus hijos, le tenemos la magia del cariñito especial para mamá, con un bono de 1,500 pesos para 1,000,000 de madres dominicanas. Marca asterisco GOB para verificar tu nombre en la lista de beneficiarias. Al hacerlo, solo tienes que seguir las instrucciones, porque merecen lo mejor de nosotros para vivir mejor. ¡Que vivan las madres! Busca más información en www.presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. A ella, que tuvo que inventar aviones para alimentarte, les tenemos ferias alimenticias, bodegas móviles con almuerzos y cenas en los comedores económicos y mercados al mejor precio. Porque merecen el cariñito para vivir mejor. ¡Que vivan las madres! Más información en www.presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. La acróbata. La malabarista.